Luego de mucho ir y venir, el gobierno nacional y el ELN pactaron finalmente un cese al fuego bilateral, esto con el fin de llevar un alivio humanitario a varias zonas del país mientras continúan los diálogos de paz. Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, este cese al fuego tendrá una duración de 6 meses, pero la idea es que tenga una continuidad con previa aprobación de las partes. Las órdenes de cese de operaciones ofensivas por las partes se harán vigentes el 6 de julio de 2023. El 10 de julio de 2023 se hará una reunión plenaria y presencial de la Mesa de Diálogos de Paz para aprobar los protocolos elaborados. Aprobados los protocolos, el 8 de agosto entrará en marcha el cese de hostilidades que estará vigilado por los países garantes del proceso de negociación. Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, espera que los acuerdos firmados tengan respaldo de la ciudadanía y elogió la disposición del presidente Gustavo Petro para hacer la paz. Está cumpliendo 60 años de ser guerrilla. Este primer cese bilateral de esta extensión busca aportar a que Colombia cambie sobre la base de una premisa. Colombia cambia si todos cambiamos. Este gobierno no va a perseguir. Eso para nosotros es muy importante, porque si hay un cambio que hay que pedirle a Colombia, es que cambie el régimen que viene. En su intervención, el presidente Gustavo Petro aseguró que si avanza en el propósito de un cese definitivo de la guerra con el ELN en el año 2025. Así que hay que proteger el corazón, que esta firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Las partes prometieron que en el centro de las negociaciones estará la población colombiana, incluso invitaron a que se unan al debate con propuestas.